Y esta es la sala de seguridad, ¿ya? Y dentro de la sala de seguridad, ferrocarriles personal funcionaba con Winchester, ¿ya? Con los cuales capturaban los delincuentes que asaltaban los trenes. Y que esa sí fue la que fui, la de internet, ¿ya? Ahora hay dos fotografías, hay dos sets que tenemos nosotros. Se exhibió solo uno, el otro está acá. Y la gracia es que hay, de repente te dicen, en el norte no asaltaban trenes. Y efectivamente sí se saltaban trenes, porque dentro de los trenes se mandaban los sueldos de los trabajadores, la gente que viajaba, que robaba también las cosas, o se mandaban recursos desde el sur al norte, del norte al sur. Entonces efectivamente había un grupo que saltaba los trenes. Ahora, dentro de esta sala también te vas a encontrar con implementos de seguridad, como son las granadas de agua y de incendio, que son que principalmente un químico que hace que ahoga la llama. Y te vas a encontrar con una cantidad de, como decía, seguridad. Todos estos son filtros o cosas que te van midiendo los gases que se comprimen o se comprimen, va soltando, va soltando, principalmente en los locomotores. Porque si se calentaba demasiado, estallaba y paisaje. Y de todo, este relato que es el más entretenido, no sé si te lo explicó Sergio en el andén. Sí, creo que lo voy a vivir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funcionaba? Hay un anillo, y normalmente nosotros lo tenemos colgado, y el anillo tenía una funda, y en esa funda se guardaba el vástago, ¿ya? O el staff, ¿ya? Esto se llama barato staff, y esto es el staff, vástago, que es un sistema de posta. Entonces, cuando, ¿tú te acuerdas? ¿Se acuerdan de las películas del oeste que cuando pasaba el tren tiraban y quedaba colgando como una cosita así? Bueno, esa cosita que tiraban era ese anillo con esta cosa. ¿Por qué? Porque ese maquinista tenía en este vástago dos nombres de estación. Entonces te decía, trenes norte, subida a la negra. Y el otro sector dice, tren norte, subida a la negra. Pero tú le podías ir agregando piezas. Y le podías cambiar esto, y le tenía otro que decía, por ejemplo, tren norte, salía a la negra, Calama. Por lo tanto, el maquinista que iba con esto, iba desde esta estación hasta Calama. Y mientras no llegara esta parte del otro lado, el otro no podía bajar. Un sistema de posta. ¿Ya? Así de simple es. Pero eso evitaba que los trenes chocaran. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que obviamente había un jefe de estación que era el único que tenía acceso para poder ir sacando estos aparatos, ¿ya? Y ir pasando, porque estaba lleno de estaciones, ¿ya? Y que iban cambiando y le iban dando la vía libre de una estación a otra estación. Al principio vía telégrafo, un poco más moderno, con algún citófono. Entonces, esa es la gracia de este aparato. Este aparato es la torre de control que tenemos hoy día en el ferrocarril. Conocido como barato está. Es una de las piezas que más me gusta del ferrocarril. Hay gente, yo te digo, yo entiendo la lógica, entiendo cómo funciona, pero hay gente que la sabe funcionar. Entonces, agarran los aparatos, no es tan fácil. Los agarran de aquí, los sacan, tienen un sistema para sacarlo. Y lo sacan, ¿no? Esto no se puede sacar, ya no sé por qué, porque hay que girarlo en una pieza. Y es muy entretenido. Entonces nosotros tenemos preparado para sacarlo.
pero muy, muy, muy entretenido. Como pararlo es lejos, no es muy importante. Pero una aposta. Mientras no te entregaran el bastón, tú no podías seguir. Bueno, alguien me preguntó por el tema de principalmente las placas. Como te decía, las placas efectivamente te iban marcando las locomotoras, como también se iban marcando los carros. Estas son de acá. Cuando están los carros, si ustedes ven hoy día los carros actuales, donde están las ruedas, los bogies, tienen una plaquita. Y todas estas plaquitas hasta el día de hoy se mantienen. Ahora, la gracia está en que las plaquitas tienen fechado el año. Y el entretenido de la empresa como tal es que ha sabido mantener sus carros, reciclar sus carros y mantener los carros. Y hoy día tú te puedes encontrar con coches tan antiguos como hoy día del año 40, del año 50, todavía funcionando. Eso es muy entretenido. Ahora, estos que son de 1980 son tan antiguos que dentro de esa plaquita iba como el engranaje y le venían grasa y le metían un género para que hiciera como una especie de cojinete y no se fuera pegando. Hoy día ya no, hoy día ya es más mecánico, hay rodamiento, hay cosas, pero muy, muy entretenido con el sistema. Y esto es lo de los coches. Ya, principalmente los coches que llegan. Claro. Vamos al lado. Sala de los ingenieros, ¿ya? Y aquí, ¿por qué? Principalmente porque tienen geomesores, topógrafos, ingenieros que iban proyectando la vía, principalmente, pero también les tocó proyectar ciudades, puertos, ¿ya? Esa es la gracia que tiene esta sala. Y te vas a encontrar con implementos, como son los implementos de topografía, como también las copiadoras de planos. Ustedes se dan cuenta que en el edificio verde hay una lucarna arriba. Si tú lo miras bien, te paras al frente, vas a ver que todas tienen como una lucarna que son como una ventanita. ¿Y por qué? Porque las copiadoras de plano estaban en la parte alta y por ahí entraba el sol. Entonces tú colocabas el plano, le ponías un líquido, que es una especie de amoníaco, y lo girabas y lo ponías al sol. Y el sol traspasaba y copiaba con ese líquido. Ese es el sistema. Ese es el sistema, así funciona una copiadora de plano. Esto no es muy distinto a lo que fue el stencil, el roneo, cosas como ese estilo hace no muchos años atrás. ¿Ya? Pero esta era la gracia. Entonces con esto tú lo ibas fijando, todos los planos, lo ibas apretando, lo ponías al sol y se traspasaba la tinta al papel. Eso es lo primero. Lo otro importante de esta sala es que tú tienes cosas como este plano, por ejemplo, que cuando los ferrocarriles. ¿Ustedes se ubican muy bien en Mejillón? Mejillones hoy es este triángulo. Eso es Mejillones, ¿ya? Y aquí tú tienes el área industrial, pero eso es la ciudad de México. Eso es el ferrocarril hoy, ¿ya? Uh-huh. Pero en 1870 el ingeniero de ferrocarriles diseñó y loteó el crecimiento de Mejillones. Y esto es lo que loteó Mejillones, ¿ya? Ahora, como en ese entonces, estamos hablando de 1870, antes de la Guerra del Pacífico, esto correspondía a Bolivia, tú te vas a encontrar con las calles, con los próceres bolivianos. ¿Ya? Ahora, hasta aquí pasa a ser un plano histórico. ¿Ya? Lo entretenido de este plano es que en esa época se vendieron manzanas. ¿Ya? Y hay dueños de todas estas manzanas que tú ves. Por lo tanto, para bienes nacionales, porque, como te expliqué, eso es Mejillones. Cada vez que hay peticiones de terreno por estos lados, tienen que tratar de ubicar a los particulares históricos. ¿Ya? Entonces es un trabajo súper entretenido que hace bienes nacionales, y bienes nacionales se apoya con este plan. El fisco se apoya con lo que hizo la empresa. A ver. Después, lo otro que hicieron, entretenido los ingleses, fue el desarrollo del puerto. ¿Ya? Entonces, este plano es de 1873. Entonces, aquí yo te voy a explicar varias cosas. Primero, que la compañía se llamaba Melbourne & Clark, ¿eh? La cual luego se divide en Compañía de Ferrocarriles y Salitre, en 1878. ¿Eh? Y Melbourne & Clark, ¿eh? al dividirse en dos, Ferrocarriles
y saliste para hacer Sokimich, y fueron los reyes, fueron los reyes de Antofagasta. Pero demostraba los primeros asentamientos de lo que era Antofagasta, del loteo de lo que era Antofagasta, porque lo primero que llega es esta zona que está aquí, que se instala acá, luego esta zona que está acá, y después la ciudad crece un poco hacia ese sector. ¿Eh? Y tienes aquí algunos temas, que estamos hablando de 1873, ¿ya? Y que es Prat, esta calle que está acá, que aquí se llama Sumar, con la calle del Nuevo Mundo, que es conocida por nosotros como Mata, ¿ya? Y cuando tú pasas por esta esquina, tú, aquí está el McDonald's, y ese McDonald's tiene unos chavos, y esos chavos eran solo porque pasaba el tren. Esa es la lógica. Y después tienes esta ruta, para nosotros se llamaba Hacia Argentina, que hoy día es la Avenida Argentina. ¿Ya? Y después se traslada a Sabela. ¿Ok? O sea, esta es la evolución de la ciudad. Y después la ciudad trabajaba, vivía y se recreaba. Así funcionaba la ciudad en 1900. ¿Ya? Trabajaba, dormía, se recreaba. ¿Ya? Cuando iban a recrear los baños municipales, ¿eso? Los baños municipales, el hipódromo, las carreras, todo eso estaba en el Parque de Brasil. Y después empieza a evolucionar la ciudad y la ciudad empieza a crecer por arriba y empieza a comerse esta linda charla. Entonces, después tú vas creciendo con los distintos planos. Aquí me pasa el acuerdo de año 1872, más que todavía, pero estas son proyecciones que ustedes fijan. Mira, aquí hay una. ¿Qué son estas? ¿Son como hilos? Son enrocados. Lo que pasa es que, a ver, si algo bueno tenían los ingleses, principalmente era que los ingenieros que tenían una muy buena topografía. ¿Ya? Entonces ellos estaban detectando efectivamente dónde estuvieran teniendo rocas que florecían durante en el suelo. Y esto lo iban graficando y te iban encontrando con estos cerros de roca. ¿Eh? Y es muy entretenido que lo encontré hasta el día de hoy. A mí me pasó, en este plano lo ves. Aquí yo tengo harto rato, pero. A mí me pasó que. A ver. En este sector estaban. Veamos. San Martín, la Torre y 21 sería esta. En esta esquina estaban los baños municipales. Hoy día aquí está el Ministerio de Obras Públicas y Justicia. ¿Ya? Entonces cuando se empezó a hacer el MOP, que está justo en esta esquina, salió agua de mar. Y tú dices, un ojo de mar, porque esa ya es la comuna. Mentira, era mar. Lo que pasa es que todo esto se rellenó y hoy día esto es puerto de Antofagasta. ¿Ya? Entonces bastaba con haber venido a hablar con el antiguo para saber dónde estaba trabajando. Ahora, y lo entretenido de esto es que te muestra cómo la empresa empieza a evolucionar con el sistema de trenes, los sistemas de muelles, aquí están los muelles que yo te decía, aquí estaban los 9, ¿ya? Como sale, antiguamente salía por esta, ¿no es cierto? Y para arriba, después se cambia por la Avenida Argentina, ¿ya? Termina llegando a las ruinas de Huanchaca, ¿ya? Y después incluso la línea se extiende y llega hasta Plus. Así funcionaba la ciudad de San Juan. Se plantea un ferrocarril urbano, que nunca se materializó, pero estaba planteado en ejecutarlo. Ya estamos hablando de este plan desde 1898. ¿Ya? Entonces ya se existía la idea de que la ciudad iba a salir para acá. Cancha de carreras, Parque Brasil. Volvemos. Ahí corriendo, ¿no? Está el pobre. Claro. ¿Ah? Sí. Ahora, yo creo que más que hipódromo tiene que haber sido. Habían por ahí eso. Bueno, pero aquí, ¿qué puedes sacar? Un poco la información de evolución, pero la empresa empiezan a tener acciones o se empiezan a vender. Entonces, en algún minuto, la compañía de Huanchaca, ¿ya? Es parte del ferrocarril, son como socios. Entonces, las acciones de uno se empiezan a mezclar. Entonces, por eso. Toda esta compañía, Huanchaca era como la dueña del ferrocarril, y los ingleses compran Huanchaca, y después lo transforman en ferrocarril. Yeah. ¿Ya? Así se va un poco evolucionando la ciudad. Y finalmente, o sea, dentro de los planos de esta vuelta, el plano de
plano de... Lo que te quiero mostrar es de 1980, que es como los ingenieros proyectan el puerto Antofagasta. Entonces, esto es Bolívar. ¿Eh? Y ellos proyectan que el puerto Antofagasta iba a estar aquí. Finalmente el puerto Antofagasta está aquí. Sí, correcto. ¿Ok? Pero esta era la proyección del ferrocarril para hacer el puerto Antofagasta. Pero estamos hablando de 1913, lo cual no es... Es una propuesta. Es una propuesta. Así es. Y... Sí. Esa es la propuesta. Así que es bien entretenido. Muy interesante. Cómo va... Yo siempre he dicho que la gracia de esta sala es que logra, uno logra entender de dónde vienes y cómo eres. O sea, cómo agarra Bolivia, cómo los ingleses desarrollan la ciudad, ¿ya? Y cómo finalmente se extiende la ciudad, ¿ya? Y todo esto se mantiene. Este es de 1913. Al diseñar esto, con todo este proceso portuario, aquí estaba la estación de pasajeros. Entonces, la visión de los ingleses es que en 1913 esta estación no puede estar acá de pasajeros en todo el proceso portuario. Entonces deciden trasladar la estación. Y la estación se va... a la nueva estación, que es la nueva estación de 1915. Yeah. Entonces, en este plano se toman las decisiones de decir, en 1913 nosotros creemos que vamos a crecer así, y lo primero que debemos sacar es la estación se va a Valdivia. ¿Ya? Y se logra materializar la estación. Después no se materializa el puerto, pero la estación sí se traslada. ¿Y por qué? Por varias razones. Porque la gente tenía que ir, desenganchar, tomarlo y salir. En cambio, era mucho más fácil que la persona caminara, se enganchaba y salía. Te ahorrabas una maniobra de alrededor de 45 o 50 minutos. ¿No? Así que no es menor. Y esto hasta el día de hoy se mantiene. Todos estos terrenos que son las antiguas cocheras y todo lo que es el patio de transferencia de nosotros. Pero que están todas estas proyecciones. Y de estas proyecciones, todo esto que está aquí está ejecutado. Y el ferrocarril, esto es... Esto es Soquimich. Aquí está ferrocarriles hoy día. Y esto se mantiene como ferrocarriles. Esto es Soquimich, que era completo, que llegaba hasta Centeno. Aquí está la municipalidad. En el agua. En el agua. Okay. Pero después esto se vende, se expropia, no me preguntes cuál es el procedimiento. Y Soquimich queda concentrado. Yo la historia de Soquimich no me la sé. ¿Ya? El hospital. Con el colegio inglés. Hasta el día de hoy, que está en Centeno con Iquique, ¿ya? Y aquí había una serie... ¿Colegio inglés? ¿El colegio Antofagasta? No, colegio inglés. Colegio Antofagasta se fue al norte. Colegio Antofagasta arrendó el colegio inglés. Sí, colegio inglés. ¿Ya? En el hospital estaba el hospital y el colegio inglés. Ya. Y en el hospital está el cementerio. Y aquí estaba el antiguo hospital. Y el alcalde de la época, o el intendente de la época, o el gobernador de la época, le dice al gerente de ferrocarriles, estamos hablando de 1900 y tanto, que no podía ser que los enfermos llegaran al lado del hospital. Porque era como que de aquí para el lado. Entonces se toma la decisión, en 1908, si no me equivoco, de aquí vamos a ver si en alguna foto me ratifica la fecha, en generar el nuevo hospital acá. Y se genera un hospital con el colegio. Esa es la historia. ¿Ya? Y nosotros estamos instalados, hoy día estamos... Hay una gran economía. Ese es el edificio donde estamos, ese es el de acá. ¿Qué sería? La máquina que está allá es la máquina para hacer boletos. ¿Ya? Esa. ¿Boletos? Se iban haciendo los boletos, se iban girando y se iban imprimiendo todos los boletos. Entonces tenían leyendo. Los boletos eran estos que están acá. Esta era la donde se iban guardando y los boletos se iban imprimiendo que quedaban dando los chavos. También. ¿Eh? ¿Cansado ahora? Mucho plástico. Bueno, luego tenéis distintos modelos, hacia dónde ir, hacia Potosí, hacia La Paz, hacia Sucre. Bueno, se supone que el tren llega hasta Buenos Aires, en algunos casos. ¿Buenos Aires? Sí. Entonces, nosotros todavía encontramos una placa que decía que estaban todas las estaciones, entonces decía salía del tren hacia Oruro, Uyuni, La Paz y por otro lado.
Salta, Buenos Aires, ¿no? Imagínate lo interminable de los... Sí. De los viajes. Esta es la duda que está puesta en el parque. ¿Es el sistema? No. Ah, ya, la que estaba en el muelle. Estaba montada sobre el vino, giraba. Y tomaba un pescante en el fondo, era muy parecido a un pescante. Seguimos, vamos a la persona. ¿No hay de Dios, Brian? No, no sigo sobre el vino.